Bueno, pues aquí está. ¡Ay, no, no, no! ¡Esfuerzo! De puro armar panquitos. De puro poner tornillo. Ay, no. No, sí está muy bien. A ver, casi de. Échales el tuyo, Fanny. Este es el bueno. ¡Ay! ¡Con eso! Este es lo bueno. Ese no tiene nada. Ahora sí. Yo no tengo, mira. De puro poner tornillitos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unos banquitos para niños de madera reciclada. Y bueno, espero les guste, es algo sencillo. Y pues vamos a comenzar. Bueno, en este video sí les vamos a dar todas las medidas, porque siempre les decimos que les vamos a dar las medidas y nunca se las damos. Igual manera, pues se los ponemos en la descripción. Pero bueno, vamos a hacer dos banquitos. Como les digo, son banquitos para niños, o sea que son chiquitos. Y pues vamos a ocupar estas dos palets, que son 8. Vamos a medirlos. Aquí Fanny los va a medir. Uh-huh. Nosotros no tenemos como tal así una medida sacada de algún lado. Nosotros nos estamos basando con lo que tenemos aquí en el taller. Uh-huh. Y son de 29 centímetros. Ajá. Estas ya las teníamos pues cortadas solamente para ya no hacer 150 cortes. Bueno, vamos a utilizar 8 tablitas de 29 centímetros. Ahora vamos con estas otras, que son como para el asiento, que van a ser 4, que son 2 en una y 2 en otra. Uh-huh. Vamos a medirlas. Esta también es de 29 centímetros. Ajá. Y la ocupamos de... A ver, pásamela otra vez. De 10. De 29 por 10. Ajá. Entonces van a ser 4. 4 de 29 por 10, 4 tablitas. Y ahora vamos a utilizar 4 de estas chiquitas. Son como para sostener. Para unir, para darle más fuerza al banquito. Estas son de 10 centímetros también. Ajá. O sea que 4 tablitas, esta chiquita de 10 centímetros. Uh-huh. Entonces vamos a ocupar otras dos. Como aquí estas tablas pues se ven feas y no tenemos ahorita a la mano algo para pues quitarle toda como que la grasita. Entonces vamos a optar por otra opción, que es utilizar estas tablitas delgaditas para ponerlas en la parte de arriba del asientito. Como sentadera. Uh-huh, para que pues no se vayan a llenar así de la grasita que tienen. Vamos a medirlas. Vamos a ver cuánto mide. Y esta mide igual 29 centímetros. O sea que la mayoría pues mide 29 centímetros. 29. Por 19. Ajá. Entonces son 29 por 19, estas dos. Y bueno, pues aquí ya decimos las medidas. Ahora sí ya no se nos va a olvidar. Uh-huh. Y pues vamos a comenzar. Ahora sí. Bueno, aquí ya tenemos todo lo que vamos a ocupar. Ya ven que les habíamos dicho que eran 4, pues nosotros decidimos poner otros 4 para macizarla bien. Entonces que sean 4 de cada banquito, así, porque como vamos a hacer dos bancos, pues 4 y 4 para que quede bien macizito el banquito. Entonces son 8 en total. Y pues vamos a empezar armándolo. Vamos a ocupar pegamento especial para madera. Esto es lo que nos va a ayudar a fijarlo, ya después con tornillos pues lo vamos a ir atornillando. Bueno, aquí vamos a ocupar 4 de los palets que son de 29 centímetros. Uh-huh. Porque vamos a hacer las dos patitas. Ajá, esta como aquí dice se van para las patitas. Uh-huh. Entonces vamos a ocupar pues el pegamento y... Es para pegar estos. Ajá, los palets pequeños. Uh-huh. De 10 centímetros. Que van a ir así. Bueno, estos van a ir así. Ajá, entonces los vamos a pegar con el resistor. No más dejen que salga. Thank you.
¿No le ponemos una para que lo sujete? Prensa. Ahora vamos a poner una prensa para que lo sujete. Ajá, se alcanza a secar rápido. O sea, esta de aquí no va a ir atornillada ni nada, nomás va a ir así pegada con el pegamento. Bueno, entonces en lo que se va pegando este que tenemos ya ahí, pues vamos a seguir pegando los demás. Mire, ¿por qué queda? Aquí va el otro, ¿no? Ay, aquí va a ir el otro. Bueno, así como van quedando, pues, así deben de quedar. Entonces vamos a esperar un momentito a que pues, se seque el pegamento resistor. Vamos a dejar ahí separado. Bueno, aquí voy a echarle pegamento para que se peguen y atornillarla. Ahora vamos con... Voy a pegar de una vez la otra ya. Me toca así, ¿no? Bueno, aquí van a ir pues las tablas estas. Entonces... vamos a esperar unos momentos a que se sequen también para poderlas atornillar y hacer los agujeros. Bueno, ya tenemos todas las patas pegadas. Entonces ahora con el taladro pues vamos a hacerle los agujeros. ¿Qué lo voy a tener? Ahí va. Ahí sí, ¿sí sale? Bueno, ya le hicimos los cuatro agujeros, ahorita pues. Vamos a avellanarlos ahora para que los tornillos no queden a salida y se vea bien. Bueno, ya le hicimos los avellanados. Eso es para que el tornillo quede... Ah, eso es para que el tornillo quede por dentro, para que no quede sobresalido y vaya a rasgar la ropa. Ajá. Y para que se vea estético, se vea bonito, pues. Ah, entonces aquí vamos a colocarlo. Aquí pues vamos a ocupar estos tornillos más o menos pues, grandecillos. A ver si vamos a atornillarlos. Mantenemos atornillar una parte. Que salga pues el tornillo primero. Bueno, aquí ya tenemos pues la primera ya armada. Ya le pusimos los tornillos. Así es como pues, va quedando. Pero bueno. Todavía le falta más. Vamos a darle otros soportes aquí abajo.
para que se agarre bien o sirva para subir los pies. Ajá, pero vamos a hacer la otra. Voy a de una vez. Y ahora le hacemos pues los arreglitos. Sí, los detalles finales. Ajá. Espérame, espérame. Ya quedó ahí, ya está ahí en su posición. Sí. Bueno, ahora vamos a cortar otros dos palets que son para darle mayor soporte. Aquí ya los teníamos. Y ahí van las banquitas. Bueno, aquí se los vamos a poner a la distancia de 11 centímetros y medio, de 11.5. Ajá. Y igual ahorita vamos a poner aquí unos tornillitos para que pues la aplaste la otra tabla que va aquí arriba y no quede así botada. Bueno, y ahí le hacemos una marca. A ver, allá, vamos a ir allá. ¿Vamos a ir allá? Ajá. Ahí. Ahí está. A ver si vamos a perforar. No, pero eso no. Pues espera, a ver qué plan para que no se me mueva. Déjale. Ya tornillo. Entonces pues aquí vamos a buscarle unos tornillos que le vayan a quedar. Bueno, ya tenemos aquí los banquitos, ya los terminamos, pero pues nosotros queremos darle pues otro acabado que no se ve así nada más. En otros videos hemos utilizado una tinta, un barniz que lo hace color como así, maderoso. Pero pues ya se nos acabó, entonces vamos a utilizar lo que tenemos aquí en el taller y vamos a utilizar esta pintura que es color oro, que es también para pintar madera, papel, metal, plástico, yeso, cristal, cartón. Entonces sirve para la madera. Y pues lo vamos a pintar color dorado. A ver qué apariencia agarra. A ver si agarra el dorado, porque pues la madera es así. Entonces lo vamos a pintar y ahorita lo regresamos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es reforzar la madera, porque como ven, como que se brinca por lo mismo de las maderas. Entonces voy a hacer aquí unos dos rollitos, uno aquí y otro acá, pues de los más chiquititos para que no alcancen a pegar hasta acá abajo. Bueno, más o menos ahí.
Bueno, aquí vamos a ponerle un soporte. Aquí como lo ven, pues es este. Nos vamos a pegárselo con resistor. Bueno, aquí ya le puse el soporte, ya queda así. Nada más voy a esperar que se seque el pegamento. Y por lo mismo vamos a hacer en el otro banquito. También le vamos a poner su soporte. Bueno, así vamos a pintarlo de color oro. Así como de lejecito. Aquí pónganse unos lentecitos porque, pues sí, para que no les vaya a caer. Pero se va viendo, se ve bien. Así para que se vaya viendo un dorado más, un acabado más dorado, digo. Más potente. Más potente. Bueno, la otra ya la acabamos de pintar, pues voy a pintarla, como nada más tenemos de verde y de dorado, pues voy a pintarla de verde, porque tenemos la de madera, pero no se va a alcanzar a pintar toda, entonces va a quedar a medias, y pues lo vamos a pintar. Ay. No, yo te quedé una foto. O sea, que hay que esperar a que se seque pues los banquitos estos. Vamos a dejarlos aquí un ratito. Igual el otro. Bueno, aquí la Fanny se va a sentar aquí. Vamos a probarlo. Ahí como ven. Calidad y cantidad. Ay, ay, ay. Pues no se rompe, miren. Está resistente. ¿Para sus cuántos kilos, Fanny? 45. 45 kilotes. Nada más. Miren, nada más. Sí resiste. ¿Qué opinas, Fanny? Muy bien. Miren ese otro verdecito. Uy, bien chulada. Lo pueden usar hasta para subir los pies cuando están ahí en el sillón. Ya nada más lo sube. Y ya es como también para descansar. O si tienen por ahí niños, también pues para que se sientan los niños. O a ver qué se les ocurre. Bueno, pues aquí ya terminamos los banquitos. Como ven, están muy bonitos. Ya lo calamos con Fanny. Sí, aguantaron. Porque son resistibles. Pero especialmente pues son para los niños pequeñitos. Entonces, esto tiene como que varias funciones también, ¿verdad? Porque, bueno,
Una de esas la pueden usar los niños para sentarse, porque está pues chiquito de su tamaño. Otra lo pueden usar para, pues están en el sillón, pueden utilizarlo para subir los pies, para volver sus zapatos también, pues ya la función que le encuentren, ¿verdad? Porque pues son, pues se me hacen prácticos, aparte que no pesan, están chiquitos, pues caben en cualquier lugar. Exactamente, para cuando vayan a... que a los convivios de sus niños, X cosita, pues se llevan su banquito. Así lo vamos a hacer nosotras. Y bueno, pues hasta aquí nos despedimos y lo miramos en un próximo video. Bueno, pues así van a quedar el respaldito, pues, de abajo, de las sentaderas. Ahora, pues, los vamos a atornillar juntas, así las dos tablitas de abajo y esta de arriba, ya de un solo jalón. Entonces vamos allá al... Hay que esperar a que salga. Bueno, ya está saliendo. Bien, vamos a echarle. Porque si no, va a tardar en salir otra vez el pegamento. Ya te lo vamos a diluir todo para que pegue. Hacer el otro. A ver, espérate. Vamos a poner. Ay, no. Ay, no, voy a ver esto, culero. Ay, está grabando. Pues para que soporte la banquilla, el banquito. Para que no se abran las piernas o se... O sí, o se cierren o se abren. Las piernas. Bueno, aquí vamos a retomar. No es para que se abran las piernas. Es para que se abran las patas del banquito. Ay, sé que estás... saliendo del baño.